¿Qué tal, mamitas y papitos? El día de hoy, garbanzas con milanesa de pescado. La receta para el guiso de garbanzo son los siguientes: 3 cuartos de garbanzo precocido, un atado de espinaca, media cebolla, medio tomate, un diente de ajo, una cucharada de ají especial, sal al gusto, un cuarto de cucharadita de pimienta, un cuarto de cucharadita de comino, orégano, una cucharadita. Aceite. La receta para la milanesa de pescado son los siguientes: 3 filetes de pescado, harina de avena, media cucharadita de pimienta, media cucharadita de comino, una cucharadita de orégano, media zanahoria, medio ají amarillo, media cebolla, una ramita de culantro, una ramita de cebolla china. El agua está hirviendo, entonces coloco los garbanzos para cocinarlos. Recuerden que ya está precocido, pero tiene que hervir un poco más. Aproximadamente el tiempo de cocción, 15 minutos. Ahora vamos a preparar el aderezo para nuestro garbanzo. Voy a picar el ajo en chiquitos, en cuadraditos pequeños. Cortamos la cebolla en cuadraditos. Y reservamos. Ahora vamos a cortar el tomate. Ahora vamos a hacer el aderezo para nuestro garbanzo. Un chorrito de aceite. Sus ajitos y su cebollita. Un cuarto de cucharadita de comino, un cuarto de cucharadita de pimienta, y a remover. Tiene que quedar en punto de caramelo, está removidita. Y ahora los tomatiños. Como verán, ya nuestro garbanzo está cocido, pero como yo lo quiero un poquito más cremoso, ¿qué es lo que voy a hacer? Con este aplastador voy a aplastar unos cuantos para lograr cremosidad. Ahora pues le vamos a agregar un poquito de este caldito a nuestro aderezo para que se termine de cocinar los tomatiños. Una removida. Apagamos la hornilla y esto se va para la olla. En este punto podemos agregar ya la sal. Media cucharada de sal, siempre rectificando sabores. Una cucharadita y media de orégano. Porque como es menestra, eso también nos ayuda a la digestión y sobre todo le da un excelente sabor. Vamos a dejar que hierva aproximadamente unos 8 minutitos hasta que se cocine bien el aderezo para seguir con lo siguiente. Entonces que hierva un poquito más, luego le vamos a agregar pues la espinaca. Y por mientras vamos avanzando con la preparación de la tortilla. Ahora vamos a sacar las espinitas de nuestro pescado para hacer nuestra milanesa de pescado. Y luego vamos a cortarlo en pequeñitos, lo más pequeñito posible. Y luego lo reservamos aquí en el bol. Y aquí ya está cocinándose nuestra menestra con todos sus aderezos. Si se seca un poquito, por supuesto le agregan un poquito más de agüita, como en este caso. Porque todavía tiene que cocinarse la espinaca que ahorita le voy a agregar. Una removida siempre rectificando la sal. Un poquito más de sal. Vamos a cortar las espinacas. Agregamos las espinacas al garbanzo. Tres minutos de cocción y listo.
Vamos a condimentar el pescadito. Media cucharadita de comino. Media cucharadita de pimienta. La incondicional, por supuesto. Una cucharadita de orégano. Y sal al gusto. Siempre rectificando la sal. Y removemos. Ya pasaron 4 minutos de haber agregado la espinaca, así que ya está listo para servirlo en un ratito. Apagamos la hornilla. Vamos a cortar la cebolla en cuadraditos. Vamos a cortar el ají amarillo en bastones. Unas ramitas de cebolla china. Ahora a cortar el culantro. Vamos a rallar la zanahoria. Puede ser por la parte gruesita o de repente si desean por la parte un poco delgadita. En este caso yo lo voy a utilizar de las dos formas. Miren, todo ya está listo, picadito. Y qué olor, qué rico. Esto se va a nuestro pescadito. Ahora vamos a agregar la harina de avena. Ahora en este punto vamos a agregarle un poco de agua. Hasta formar una pasta cremosa. Tiene que quedar como una pequeña masita. Si le faltara un poquito más, le agregan más harina de avena. En este caso voy a agregarle una cucharada más de harina de avena. Serían 3 cucharadas de harina de avena. Con otro poquito más de agua. Y removemos. Le pongo un huevo. Removemos bien nuestra masita con el pescado y toda la consistencia tiene que estar como para una. Bueno, entonces removemos. Esto tiene que tener una consistencia para nuestra milanesa. Ahora agregamos nuestras verduritas, zanahoria, culantro, cebollita china, ají amarillo y su cebollita blanca. Removemos. Lo que queremos es que nuestra masita tenga una contextura media, no muy seca ni muy aguada. Me parece que está bien ahí, así que vamos a pasar a freírlo a nuestra sartén. Un chorrito de aceite y a la sartén. Vemos así, de esta forma, la temperatura. ¡Listo! Ponemos la milanesa de pescadito a la sartén. En este caso ya nuestro pescado con la masita y todo le estoy dando forma con mi mano. Haciéndolo de esta forma, en forma circular y se va a la sartén. Repetimos la acción. Con mi milanesa frita, nos vemos en la presentación final. La receta de hoy fue garbanzos con espinacas y su milanesa de pescado. Y paso a probarlo. Vamos a ver primero con esta milanesa de pescado que está que me mira, pues. Y lo vamos a combinar con un poquito de su garbanzo hechito. ¡Qué rico garbanzo! Y ese pescadito... ¡Excelente! Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like y compartir. Eso nos ayudará a seguir subiendo más recetitas para ustedes. Y nos vemos la próxima semana con una nueva receta. ¡Chao!